nit, benvinguts a Línia 9. Alguna cosa es mou la lluita contra la crisi econòmica. Ahir el govern entregava als agents socials una proposta de nou contracte laboral que introdueix mesures i alguns conceptes que semblen innovadors a l'espera del consens amb els sindicats majoritaris. Torna la polèmica a Vic. Les situacions irregulars dels immigrants seran comunicades a la delegació del govern. És ètica o fins i tot legal la delació? Demà i demà passat es reuneix el ple del Tribunal Constitucional. Hi haurà finalment sentència? Si finalment n'hi ha, quina serà la reacció dels partits polítics catalans? En parlem tot seguit amb el senyor Xavier Florença, d'Esquerra Republicana. Bona nit, senyor Jordi Cañas, Ciutadans. Anava a dir, han pogut veure avui àmpliament, la premsa comença a explicar els intríngulis d'aquest nou contracte de treball. Jo els hi proposo, és innovador, vulnera alguns drets, juga negativament amb allò que ja estava escrit en l'Estatut dels Treballadors. Es diu que és una còpia del model austríac. També deia la premsa avui que a l'estat espanyol hi ha 18,6 milions de treballadors, a Àustria són 2,6. És a dir, és un model que segurament, tal com està, no podrà encaixar, però en tot cas, quina impressió en tenen? Hi ha més mesures, evidentment el Consell de Ministres va aprovar moltes més mesures, ja algunes consensuades, però aquesta segurament, doncs, perquè les taxes d'atur són les que són, és la que més crida l'atenció i en tot cas potser la de més urgent aprovació, o de posada en funcionament, o d'intent de posada en funcionament. Bé, primer cal dir que el Consell de Ministres encara no ha aprovat res, sinó que es tracta d'una proposta del govern que va en funció de les reunions que han tingut amb els agents socials i les que porten durant aquests mesos els agents socials amb el govern. I per tant surt una proposta d'unes quantes més que es tracta de fer, des del punt de vista dels objectius, el que es tracta és intentar fer més atractiu el contracte fixe. I des del que s'explica el propi govern i també els sindicats, una mica el que fa és agafar per una banda les reclamacions dels empresaris que volien d'alguna manera abaratir el cost empresarial dels acomiadaments sense que els treballadors per això notessin, diguem-ne, una reducció de les seves indemnitzacions. Crec que jo estaria així d'entrada bastant d'acord amb aquest contracte perquè des del punt de vista dels drets dels treballadors, ja veurem com acaba el text final, jo crec que no es vulneren els drets fonamentals. Em preocupa que s'estigui parlant que és una proposta que s'ha presentat en els agents socials quan això no és veritat. Aquesta és una proposta que surt quan s'ha presentat en els sindicats, però aquesta proposta no se'ls ha presentat a la patronal. Jo he escoltat a la patronal aquest matí, em sembla que ha estat, on dient que amb ells a la reunió que va haver-hi ahir no se'ls va convocar. Per tant, no em faci així amb el cap perquè ho ha dit el president de la patronal. Per tant, és una proposta que s'ha presentat en una reunió ahir amb els sindicats de forma molt concreta. El segon que jo vull dir és que a mi em preocupa, jo crec que hi ha aspectes que segurament seran positius, però em preocupa alguna de les coses que he vist, sense poder aprofundir, insisteixo, i és el fet de la retallada, més que la retallada, l'abaratiment del despido dels treballadors. A mi aquest fet em preocupa. No em sorprèn amb aquest govern que basa la seva política en dir una cosa i fer-ne una a la contrària. Vull recordar que aquest govern ha sigut el primer en 30 anys de democràcia a baixar la pensió als jubilats, ha baixat la pensió als jubilats, ara el que vol fer és retallar les indemnitzacions, abaratir el despido en els treballadors i, per tant, aquests són alguns dels aspectes que a mi em preocupen molt. I clar, no pot dir que no es vulnera cap dret dels treballadors quan es passa d'una indemnització de 44 dies, com és en l'actualitat, en la majoria dels casos s'està parlant a fer-ho general a 33 dies d'indemnització per tots els treballadors. Antes de entrar en un análisis, algunos datos. En Alemania la tasa de desempleo es del 7,5%, en Italia del 8,5%, en Francia del 10% y en España del 20% hacia el 21%. Estos son datos. Quien no se quiera comparar con los grandes países de nuestro entorno, se puede comparar si quiere con Eslovaquia, que tiene un 13,5%, o con Irlanda, que tiene un 13,3%. Y a esta situación hemos llegado en menos de, bueno, en 2 años. Hemos más que doblado la tasa de desempleo en nuestro país. Estos son los datos. Esos datos evidencian que tenemos un problema, que nuestro modelo económico tiene un problema y que probablemente nuestro modelo laboral también lo tiene. Yo creo que es imprescindible, antes de hacer un análisis, saber lo que uno quiere, porque es fácil. A veces aquí hemos criticado las propuestas del gobierno por insuficientes o por poco concretas, pero yo creo que las propuestas que han presentado encima de la mesa el diálogo social, como mínimo marcan un rumbo y hacen algo que es inaudito, porque el gobierno ha declarado por primera vez que no se crea empleo en nuestro país por el elevado coste del despido. Y entonces yo creo que hemos estado viviendo durante muchos años en una dinámica de análisis de un modelo laboral dual entre contratos fijos y contratos eventuales, pero desgraciadamente tenemos que empezar a valorar que vivimos un modelo dual de verdad, que es entre trabajadores y desempleados, y que frente a esto hay que tomar algunas medidas. Las líneas que propone el Gobierno básicamente van en tres direcciones. Una primera, que es la generalizar el contrato de trabajo, de fomento del empleo estable, que da unos 33 días por año trabajado a los desempleados con independencia de que sea por despido objetivo o por causas económicas, por despido improcedente. Lo que hace es generalizar un contrato que existe y que no funcionó mal. Por otro lado, propone otro tipo de medidas, que es la adopción del sistema austríaco, que lo que básicamente permite es acumular la antigüedad de la vida laboral, digamos una especie de hucha personal del trabajador, que por mínimo pues, le permite una cosa que ahora, hasta ahora era imposible, que es que si un trabajador quiere abandonar la empresa donde está, pierde su antigüedad. De esta manera el trabajador podría cambiar su empresa, podría cambiar su lugar de trabajo o su ubicación y continuar con sus derechos, digamos, sus derechos laborales adquiridos, ¿no? Acumular el llarg de la vida laboral. Por supuesto. Y después hay otra propuesta del Gobierno, que es sobre el contrato de los 33 días, abonar un porcentaje del despido para que los empresarios puedan, digamos, despedir y contratar. Esas tres medidas no tienen como intención recortar, creo yo, a mi modesto modo de entender, recortar los derechos de los trabajadores. En cualquier caso, será la mesa de diálogo que tendrá que limar las posibles aristas de estas propuestas. Pero como mínimo afronta, y aquí entra la parte crítica, con retraso una situación. Realmente es lamentable que hayamos tenido que esperar a tener una tasa del 20% que dobla la media del OCDE, que está en torno al 8,8%, 8,5%, para darnos cuenta de que tenemos un problema. Y tenemos un problema real. Tienen un problema real las personas que no tienen empleo, que tienen que tener posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo. Ese es nuestro gran reto. Desgraciadamente, cuando tuvimos una bonanza económica no solventamos el problema de la estacionalidad. Probablemente porque nuestro modelo económico tiene pues, una parte muy importante de flexibilidad a la hora contractual, vinculada al turismo, vinculada a servicios. Y creo, pero como análisis creo que las medidas van en una dirección de poner encima de la mesa una situación. Creo que es importante que por una vez se reconozca la situación económica con la magnitud de la tragedia que tiene y como mínimo se planteen soluciones posibles y creíbles. Evidentemente hay que garantizar el equilibrio entre los derechos de los trabajadores, pero también el de los derechos de los que no tienen trabajo. Es muy importante. Yo creo que en la ecuación del empleo no hay que perder nunca la perspectiva de que tanto hay que garantizar los puestos de trabajo existentes, los derechos laborales de los ciudadanos que tienen trabajo, como también garantizar una salida, una solución a esos millones, más de 4 millones de personas en nuestro país que carecen de empleo y carecen de posibilidades de futuro. En ocasiones, algunos temas, nos perdemos la perspectiva de que o los analizamos el contexto global en el que se mueven o simplemente uno tiende a banalizar algunos argumentos. Estamos hablando del mundo del trabajo. Desde Ciudadanos, la máxima prioridad que tiene que tener todo gobierno es garantizar empleo a sus ciudadanos. Primero, porque es un derecho constitucional. Y segundo, porque es una necesidad para nuestro país. Porque aquí nos estamos jugando no únicamente, que es lo principal, situaciones de drama personal, familiar, terribles. Nos estamos jugando la viabilidad económica de nuestro país. Porque si alguien se piensa que podemos sacar de la ecuación el empleo, los ingresos tributarios o fiscales del Estado y los gastos sociales del mismo, y ver que todo eso ahora mismo no suma, no cuadra, y que vamos directos a una situación extremadamente grave, si no lo estamos ya. Si no nos damos cuenta que la única forma de evitar que haya desempleados es crear empleo, y esto, aunque parece una tontería, no lo es. Si no somos capaces de crear empleo, si no somos capaces de que nuestras empresas vuelvan a contratar, si no somos capaces de reactivar el tejido económico, si no somos capaces de reactivar el tejido empresarial, si no somos capaces de transmitir confianza a la economía, no vamos a contratar. Y si no se contrata, no se crea empleo. Y si no se crea empleo, hay que mantener las prestaciones sociales a esos ciudadanos que tienen que tener unos ingresos económicos. Y el Estado tiene que ingresar. ¿De dónde ingresa un Estado cuando su actividad económica ha disminuido casi 5 puntos? Cuando las perspectivas a medio plazo son de, en el mejor de los casos, estancamiento, crecimientos del 1%, cuando sabemos que estamos en un país que si no tiene crecimientos medios del 2% no crea empleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Evidentemente todos sabemos qué es lo óptimo. Lo que tenemos que empezar a pensar y a poner con responsabilidad encima de la mesa qué es lo necesario. Yo antes hablábamos de que es imprescindible el consenso y el diálogo, por supuesto, pero yo creo que lo que es imprescindible es dotar de esperanza a 4,5 millones de ciudadanos de nuestro país que no tienen empleo. Y para eso gobernamos, para eso tenemos las elecciones cada 4 años. Y los gobiernos tienen que tener responsabilidad a la hora de adoptar las medidas que estimen oportunas. Con consenso sería bueno, con diálogo imprescindible, pero llega un momento donde cuando uno tiene delante toda una situación económica y está en riesgo la viabilidad económica de nuestro país, está en riesgo, si continúan estas tasas de desempleo, el equilibrio social, y está en riesgo nuestro futuro. Nosotros desde Ciudadanos siempre hemos exigido responsabilidad a los gobiernos. Creemos que estas medidas apuntan en este sentido, en el tema laboral, en una buena dirección. Evidentemente, no pueden quedarse solo aquí. Tiene que haber un incentivo al desarrollo de un nuevo modelo económico, desde la investigación y el desarrollo, desde un cambio en nuestro modelo educativo que favorezca, incentive el riesgo, que incentive la ilusión porque la empresa, que incentive las ganas de crear tejido productivo, que incentive una movilidad laboral de los trabajadores, que incentive unas mejores prácticas empresariales a las empresas y una responsabilidad social que tienen que empezar a adquirir como pautas habituales en su comportamiento. Pero tenemos que actuar todos, agentes sociales y partidos, desde la responsabilidad de darnos cuenta de que estamos en un momento muy dramático en nuestro país. Y esto no es una visión catastrofista, es una visión realista. Estamos viendo como ha habido países como Grecia que han sido acosados sistemáticamente por tiburones financieros, y sabemos que en el ojo de estos tiburones está a corto plazo, entre ellos, nuestro país. Molt a curt termini. Que tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir financiando nuestra deuda en el exterior, porque llegará un momento que ahí no tenemos problemas. Y que si no somos capaces de entender que hay una reducción del gasto por parte de las administraciones públicas, un aumento de los ingresos, y que para ello es imprescindible reactivar la economía, y que para ello es imprescindible reactivar el empleo, y no somos conscientes de esta situación, repito, puede ser que todos mantengamos encastillados nuestras posiciones políticas e ideológicas, pero la realidad es que seguirá habiendo 4,5 millones de empleados, si no 5, si las proyecciones se acaban cumpliendo. Tenemos una economía destrozada, un tejido empresarial destrozado, y lo que peor, no tendremos esperanza en un futuro de recuperación rápido, que creo que es lo que nos exigen nuestros ciudadanos. El alcalde de Vic va a cuestionar l'empadronament, va dir, jo no vull empadronar ciutadans en situació irregular. El marc legal li va dir, escolti, vostè sí que ha d'empadronar a tots els ciutadans. Quan semblava que s'havia tancat la polèmica, es torna a obrir la polèmica, l'alcalde de Vic ara diu, sí que empadronaré a tots els ciutadans, però aquells que en vinguin en situació irregular, doncs, seran denunciados a la delegación del gobierno. A partir de aquí, es torna a abrir la puerta. Desde Ciudadanos nos negamos a disociar, a separar política y ética. Y este es un tema de política y de ética. Y de cumplimiento de la ley y de su conocimiento. La ley dice que se tienen que empadronar todos los ciudadanos o todas las personas que están residiendo en un municipio. Punto. Aquí ha habido gente que ha dicho que ellos no lo iban a hacer, incumpliendo la ley. Y alguien se la ha hecho cumplir. La ley no dice que los ayuntamientos tienen que comunicar al Estado la irregularidad de sus ciudadanos. La ley lo que dice es que, a solicitud de la justicia o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los ayuntamientos tienen que proporcionar esa información, cosa que algunos se niegan a hacer. Porque estamos... No, no te he interrumpido, por favor. Lo que quiero decir... Sí, pero el cumplimiento de la ley es esencial en ganar algo que se ha perdido en nuestro país, que es el respeto por las instituciones y el respeto por la política, derivado de él. Porque la sociedad está trenzada de compromisos mutuos y de obligaciones. Cuando los que nos administran y nuestras administraciones anuncian la vulneración de la ley, están cometiendo algo gravísimo. Desgraciadamente estamos analizando, estamos poniendo encima de la mesa el debate, no el problema, el debate sobre la inmigración cuando no se debía. Porque el debate de la inmigración había que haberlo tenido cuando la situación económica no marginalizaba una buena parte de nuestra sociedad. Pero, nuevamente, la irresponsabilidad de algunos partidos, de algunos que ahora se ofrecen soluciones milagrosas, nos ha llevado a la situación que estamos ahora. A mí, en la figura esta del bombero pirómano, siempre me ha preocupado mucho. Me preocupa mucho aquellos que encendieron o atearon el incendio del descontrol de la inmigración, ahora vengan proponiendo soluciones, repito, milagrosas para solucionarlo. Este es un tema que requiere de responsabilidad, respeto a las leyes, sí que de compromiso, de diálogo, de consenso, entendiendo que el equilibrio de la sociedad es algo muy frágil y que por ganar un puñado miserable de votos hay temas que hay que tratarlos con mucho cuidado. Y finalizo. Desde los partidos políticos tenemos que dar una imagen en este tema de unidad. Y la unidad sería, desde Ciudadanos lo hemos solicitado en numerosas ocasiones, sacar del debate electoral, que no político, electoralista, el tema de la inmigración, hacer una reflexión donde corresponde para evitar situaciones como la que se viven en numerosos municipios y no permitir que unilateralmente ningún municipio ponga en jaque el Estado y ponga en jaque el equilibrio social de nuestro país.